La acuicultura cubana pone el énfasis fundamentalmente en los cultivos intensivos y en el mejoramiento genético de las especies, según el semanario económico de Cuba Opciones. Este artículo no concuerda con la realidad. La pregunta es, ¿y la aclara? ¿Qué? Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez de las 10 especies invasoras más dañinas de los acuarios domésticos. Antes de comenzar debo mencionar que dejaré un link de cada video que utilice en la descripción. Sin más, comenzamos. 10. La gambusa o charales. Estos peces se han convertido en una gran plaga, sobre todo en África, debido a los parásitos que llegan a conservar estos peces, los cuales poco a poco han invadido territorios de las especies que ahí habitan. Esta especie, debido a que en su etapa de cría y juvenil tiene una similitud con la piraña, es muy adquirida, pero cuando los acuaristas comprenden que cometieron un error al comprarla ya es demasiado tarde, ya que difícilmente encuentran un dueño lo suficientemente responsable para conservarla en buen estado, y este pez es liberado al lago, donde por su gran fuerza y carroñería extingue a muchas especies originales. Este anfibio se ha hecho muy común en los acuarios domésticos, y de igual forma se ha hecho común entre principiantes, lo cual no está mal, pero debido a que este ejemplar se reproduce bastante rápido se liberan en ríos o lagunas cerca, lo cual simplemente empeoran, ya que estos acaban con la comida de las especies endémicas de estos sitios, lo cual por el desequilibrio ecológico estos ríos o lagunas llenos de vida se convierten en poco tiempo en simplemente charcos donde alguna vez hubo un ecosistema. Se ha convertido en uno de los mayores problemas en Latinoamérica y sobre todo en Cuba, ya que a diferencia de las anteriores especies, esta se alimenta de las especies endémicas de la región, lo cual debilita a los demás depredadores y pescadores, por lo que es una cadena en destrucción. La especie de pez gato es como la claría, solo que mil veces multiplicada o más respecto a su población, y si bien en algunos lugares no es problema debido a que puede ser del consumo humano, esta especie sufre el mismo problema que la claría, pero está porque su población es mayor. También es mayor los lugares donde el bagre ataca ecosistemas. Cabeza de serpiente, una de las especies de agua dulce más peligrosas del mundo, y esta no simplemente ataca a especies o daña la economía, sino que esta ya pone en peligro la vida del ser humano, ya que es capaz de matar a perros, niños e incluso jóvenes y adultos en excelente estado físico. Además puede salir del agua. Afortunadamente su comercio, al menos en Latinoamérica, no es posible, sino que necesita ser exportado, lo cual ha contribuido a que esta especie no ponga en peligro nuestros ecosistemas. Esta especie es de las más famosas entre acuaristas, y lamentablemente entra en este top debido al descuido de muchos acuaristas irresponsables, los cuales los liberan una vez alcanzado un tamaño considerable, y debido a que estos peces son muy sucios y tragones, acaban fácilmente con la comida de muchas especies, e incluso hubo un caso en el que las ranas se volvían carnívoras debido a la escasez de alimentos. Si bien podríamos considerarla al mismo nivel que el goldfish, esta tiene un plus, ya que el goldfish, por tener un cuerpo y organismo gordo y torpe, este muere de manera más rápida en libertad. Sin embargo, la carpa koi sí es capaz de sobrevivir en ríos y lagos, lo cual dejará a más largo plazo para poder reproducirse. Esta especie sin duda es de las más peligrosas incluso para el ser humano, ya que puede ser venenoso, además que esta especie está acabando con los arrecifes marinos y sus especies que lo habitan. Es sin duda un pez hermoso, pero es muy peligroso. Costondus, limpia peceras o pez diablo. Sabíamos que esta especie iba a estar, y sin duda es la especie invasora más peligrosa respecto a acuarios domésticos, ya que es un pez que se adapta, sobrevive y reproduce de tal forma que es de las pocas especies, sino que la única del top, que ha destrozado ya ecosistemas, si bien las anteriores especies los deterioraron o provocaron un desastre ecológico. Esta se encargó de terminar con un río completo en Yucatán, ya que se calcula que debe pasar un largo tiempo para que ese ecosistema pueda ser nuevamente sustentable para la vida. Afortunadamente en algunos lugares se ha empleado su consumo, sin embargo la destrucción que ha dejado a su paso este pez lo ha colocado en el número uno de este top. Espero y este video sirva de ayuda para todos aquellos acuaristas que piensen liberar un pez de su acuario. Si deseas una nueva ficha técnica, un nuevo versus o tienes alguna crítica o duda, a favor de ponerla en los comentarios. Se despide Acuario.